base de diseño los anteriores modelos Circuit y Ultra de 10 litros, Camelback nos ofrece su modelo más ligero para larga distancia. Se trata de la Zephyr, una mochila extremadamente ligera y con la que tenemos el mejor compromiso entre peso, ligereza y precio del mercado. Vamos a ver cómo se distribuyen esos 12 litros. Tirante izquierdo tenemos el bolsillo para los bidones de 500, el silbato, un enorme bolsillo con cierre tanca y por último el inferior con cremallera, también de gran capacidad. En el tirante derecho tenemos igualmente el bolsillo para la hidratación, el mismo bolsillo con cierre tanca y a diferencia del bolsillo del tirante izquierdo con cremallera, en este caso es de mesh elástico con una entrada algo estrecha para evitar que se salga el contenido. El ajuste de la mochila se hace mediante dos cierres frontales minimalistas, aunque por ejemplo no tanto como en el modelo Nano, que son algo frágiles. En este caso tienen mayor robustez. Estos cierres se pueden regular en altura gracias a sus eslabones hechos con filamentos reflectantes. Para acabar de adaptar la mochila a nuestro físico tenemos las cinchas laterales que hacen que la mochila no ofrezcan tanta comodidad como si llevase una malla completa en el lateral, pero que me resulta más cómoda que otros modelos con el mismo sistema gracias a su colocación e inclinación. Además, una vez que la tengamos ajustada, podemos cortar la cincha si sobra mucho e introducirla por estos pasadores. Como ves, algunos detalles están muy cuidados. Vamos ya a la parte trasera, donde predomina un tejido con un punto impermeable y muy, muy ligero. Aquí vemos un compartimento que en este caso tiene una malla exterior en mesh elástico que, aunque no tiene sistema para comprimir la carga, al ser bastante profundo dificulta que si llevamos, por ejemplo, una chaqueta se nos pueda salir. Accedemos al bolsillo principal mediante cremallera en disposición horizontal, quizás algo pequeña. Posiblemente una abertura en 180 grados o en forma de L sería más práctica para acceder al material. En la parte interior tenemos un bolsillo con cremallera muy práctico, pero que si fuese un poquito más grande sería perfecto. Hay un espacio específico para colocar la bolsa de hidratación adicional, que no viene incluida en este modelo, y el resto de espacio de carga, que resulta de lo más completo para carreras de 100 millas e incluso para Tour de Jans de más de 300 kilómetros. Marcha me parece muy práctica, con un acceso a los compartimentos bien resueltos y con suficiente capacidad para lo que necesitemos llevar más a mano. La mochila viene con unos extraordinarios bidones blandos de sección ovalada que quedan bastante pegados a la mochila, un detalle que me gusta mucho. La goma que rodea los bidones sujeta muy bien, de modo que ya no son necesarios los tensores que sí utilizan otros modelos del catálogo. Por otro lado, la nueva ubicación más elevada de los bidones evita que tengamos que sacarlos para beber, un aspecto que critiqué mucho en modelos anteriores y que por fin se ha visto resuelto. La marca está muy orgullosa con el trabajo realizado en el tejido de la malla base o principal, pero es que realmente funciona. La circulación de aire se nota y la ausencia de puntos especialmente calientes también queda más que comprobado. A pesar de su capacidad, su volumen en vacío y peso hacen de ella un producto que no es aparatoso. Cuando encontramos el ajuste óptimo, olvidamos cualquier indicio de rebote incómodo e incontrolado. Veamos cómo queda este modelo frente a la competencia en cuanto a peso. Si la comparamos con la Salomon Advanced Skin y la Railite Responsive, vemos que en el peso sale claramente aventajada. En cuanto a precio, también gana respecto a su competencia más directa. Y para acabar, algunos detalles que en mi opinión, si se mejorasen, la calidad de este producto aumentaría de forma significativa. En una mochila de esta categoría ya no se pueden tolerar los cordones cortados, sin más. Unos terminales bien escogidos y acabados como hace Salomon sitúa la mochila en otro nivel. El sistema portabastones es claramente mejorable, ya que si nuestros bastones son plegables, las cintas compresoras quedan demasiado distanciadas, por lo que únicamente resulta útil si nuestros palos son los antiguos y más pesados con sistema telescópico. Y por último, es necesaria una revisión a los repuntes que delimitan los eslabones delanteros, ya que alguno es más rígido y saliente de la cuenta, con lo que puede estropear alguna de nuestras camisetas. Por lo demás, un producto de Camelback con grandes materiales, buenas soluciones en general y gran comodidad en marcha, para despreocuparnos totalmente de lo que llevamos sobre nuestra espalda y concentrarnos en avanzar.